Bueno, muy bien, como ustedes ya saben, cada semana tenemos la columna con Carolina Sol Rodríguez, que nos viene a hablar de jubilados y pensionados y de cómo está la cosa allí. Así que, bueno, primero en este lunes, muy buenos días, Carolina. Hola, Eli, ¿cómo andás? ¿Cómo andan todos? Espero que estén todos bien allá del otro lado de la pantalla. Buen lunes para todos. Bueno, Caro, ha dado un poco que hablar esto de que se tocó la semana anterior, ¿no? De los juicios. Quiero recordar un poquito sobre ese tema. Bueno, que sigue habiendo muchos juicios que se le hace al organismo. Y bueno, esto obviamente generó en algunos casos hasta como un desgano, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué tanta cantidad, no? Bueno, ¿qué pasó con eso y cómo eso continúa de la misma manera? No hay ninguna diferencia, por lo menos con respecto a la semana pasada. No hay ninguna diferencia y es como vos decís, sí, obviamente, ya de por sí son trámites que generan un desgano porque pasan los años y vos ves que no tenés una solución y pasan los años y vas y le preguntás a tu abogado, ¿y cómo viene? Y ahí está, y no se mueve, y se movió un poquito, y avanzó en tal prueba probatoria y... Bueno, y encima después de que tenés la sentencia, que el juez te da la razón, después decís, bueno, listo, ¿no? Ya sí, cobro. Claro, ya cobro. Ya cobro, porque es lo que uno esperaría, ¿no? Exacto. La justicia me dio la razón. Y bueno, y también es algo que demora, y entonces la gente otra vez vuelve a ilusionarse y otra vez la expectativa para atrás. Así que bueno, nada, por el momento saber que todavía no están liquidados. Vamos a ver si en marzo, en agosto comienza a haber algún ajuste. Yo voy a ir informando también. Si es que hay alguien que ya tiene por lo menos el aumento ese que dicta la justicia, no el retroactivo, no lo grande como decimos nosotros y como hablamos la vez pasada, pero bueno, a medida que vayan saliendo, aunque sean los ajustes en los recibos de sueldo, vamos a ir contándolo, en los recibos de jubilaciones vamos a ir contándolo y por qué no traer como hacemos siempre o a veces algún ejemplo de cómo estaba y cómo está ahora la jubilación, ¿no? Excelente. Bueno, Caro, ¿qué información nos traes hoy específicamente? Ya tenemos hasta placas, así que... Bueno, tenemos plaquitas. Lo primero es muy incipiente porque todavía estamos casi a medida de julio, se hace largo el mes, parece que no, pero bueno, sobre todo para nuestros jubilados, recién nos quedan todavía dos semanas, el lunes que viene sigue siendo julio también, y bueno, así que hasta dentro de 3 semanitas nuestros jubilados y jubiladas no van a estar cobrando lo de agosto, pero sepan para aquellos que se organizan que ya salió el índice de inflación de junio. Sí, recordemos que siempre las jubilaciones y pensiones ahora, desde la nueva forma de cálculo, se actualizan de acuerdo al índice de precios al consumidor, es decir, a la inflación que se marca en Argentina y se tiene en cuenta 2 meses para atrás. Es decir, que acá contamos para las jubilaciones de agosto, ¿cuál fue la inflación de junio? Bueno, fue de 4,6%. Así que 4,6% es el aumento que van a tener las jubilaciones en el mes de agosto con respecto a la de julio. La de julio, recordemos, que fue de 215.580 pesos más el bono, ¿sí? Pero sobre esos 215.000 se aplican los 4,6 y nos da una jubilación aproximada mínima para el mes de agosto de 225.000 pesos. Sí, tenemos ahí la plaquita. Bien. Tenemos que decir antes, no, mientras tenemos la placa en pantalla, esto, ¿no? De que te digan que el aumento es del... O sea, que te digan que la inflación fue de solamente un 4% es una alegría. Pero que el aumento sea de ese 4% es poco. Bueno, sí, es poco. Tengamos en cuenta que nos queda una jubilación mínima para agosto de 225.497 pesos. A eso, si vuelven a dar el bono de 70.000, que es lo que se espera, bueno, vamos a estar en 295.497 pesos. Pero yo siempre hago esta comparación que acá la hemos traído a colación en el bloque, que es cuánto se calcula la canasta básica para un adulto mayor. Eso. Canasta básica, es decir, servicios básicos. Sí, ¿no? Alimentación, comida, los servicios de la luz y del gas. Que vinieron un aumento. Por eso, incluye las tarifas de los servicios públicos y no mucho más. O sea, no es que ropa te la deja fuera, ¿no? Digo, hay un montón de índices que no cuenta. Y hoy está en 300.000 pesos. O sea, que está la jubilación mínima por debajo de la canasta básica. Está en 295, 497, casi ahí, pero está por debajo. Sí, ¿no? Recordemos que había algún proyecto que está dando vueltas en la Cámara de Diputados que busca que sea del 1,5 la mínima. O sea, que siempre se mire la canasta básica y que esté por encima casi un 50%. Claro. ¿No? Es algo, por lo menos. ¿No? No sé si van a llegar a un 50%, pero bueno, que tenga un resto el jubilado para las cosas
que salen de lo cotidiano, que siempre todos tenemos gastos extraordinarios, como hablamos también acá, ¿no? Totalmente. Un mes que te enfermaste y hay más medicación y no te cubre algo, o tuviste que viajar, o tuviste que tomarte un remis de más porque llovió más día y tenías que salir a hacer las compras. Son cosas que le pasan a nuestros jubilados. Se te rompa el electrodoméstico. Bueno, ni hablar de que, eso, ni hablar de que tengas... Eso sería un lujo. Sí, o arreglar la casa o algo. No, es un lujo. Bueno, eso. Ya eso... Ahora, hablando nada, de jubilación mínima antes de ir al resto, sí. Tenemos que decir... que lamentablemente continúa esto del bono. Sí, igual. La misma cantidad de plata. Bueno, esperemos que continúe. No hay nada que diga que no continúa, pero son medidas que todavía no están confirmadas. Okay. Esto lo podemos confirmar, el aumento del 4,6, porque sabemos qué número se mira. Exacto. En realidad, si ustedes entran a ANSES, a las placas, todavía no hay nada que diga que la jubilación de agosto va a ser esto, sino es una información que surge en los medios y que surge en los especialistas. Bien. Sabemos que va a ser ese número, porque sabemos que aplicarle el 4,6% a los 215 da ese valor. Exacto. Y así se calcula. Pero con respecto al bono, como es discrecional, ¿sí? No siempre decide darlo la Dirección Nacional de ANSES, viene sosteniéndolo todos los meses, como decimos con vos, Eli, y del mismo número, sí, del mismo sí, valor, sí. 70.000 desde diciembre hasta acá. Bueno, veremos ahora si en agosto continúa, no va a aumentar, o sea, hay información de que, por lo menos lo que se dice extraoficialmente es que no va a haber aumento, pero bueno, estamos a la espera de que esté, de que continúe el bono, yo estimo que sí. Sí, antes que nada, obviamente preferimos sí, que siga sí, teniendo esos 70 mil pesos. Por supuesto. Ahora, puede suceder que, por ejemplo, el mes que viene o el siguiente, que Dios no lo permita, ¿no?, ¿decidan no darlo? Sí, por supuesto. Ah. Es absolutamente discrecional. Claro. Y fuera de lo que tienen que aumentar por ley. O sea, es algo que se da extra y pueden decidir no darlo. Sí. Claro, o sea, es como una especie de regalo o consuelo y que en realidad se lo merecen, pero en realidad es sí. poco, pero en realidad... Preocupa ¿cómo? Que la canasta básica de los jubilados no, está es casi... O sea, y el sueldo con el bono. O sea, con el bono... yo siempre digo, el bono debería ser algo, no son como esas cosas que se dan y te dicen que son temporarias y después como que quedan in eternum, ¿no? Claro. Obviamente que habría que ver si está la posibilidad de incorporar esos 70.000 a la jubilación. Claro. Si se hubiera incorporado a los 70.000 a la jubilación, por lo menos los aumentos hubieran sido ya sobre un valor piso más alto, ¿no? Exacto. Pero bueno, no está sucediendo. Y que cuando lo saquen sea porque lo incorporaron. Claro, que ya sea algo fijo y a que la sea jubilación. Parte de la jubilación mínima. Y parte de una base, es bajo, pero por lo menos va a estar dentro y ahí tendría lógica que salga, ¿no? El bono claro. Y que deje de estar, sería una buena medida, veremos qué sucede. ¿Qué sucede con eso? Con eso. Vamos a volver a la placa porque, bueno, también está la PUAM, ¿sí? Que sí. 2x3 tocamos ese tema también aquí. Sí, sí, sí. Este bloque porque nos parece importante sobre todo porque hay mucha gente que no ha podido ingresar a las diferentes moratorias porque no tenía absolutamente ni un año de aportes. Claro. Y tiene un valor de, como vos decís, es el tercer renglón, pensión universal de adulto mayor, 180.398,03. ¿Sí? También tiene bono. Ah, eso te preguntaba. Sí, también tiene bono. ¿Esos 180.000 son con el bono? Son sin el bono. Ah. A eso hay que agregarle el bono. Bien, bien, siempre bien, está bien. Por eso casi un 20% más abajo de la mínima. Está fíjate bien. Que la mínima está en 2.25, 180 es el 80% de ese valor. Perfecto. Y a eso también hay que agregarle el bono de 70, que sería algo así como 250.400 pesos. Okay. Mucho más por debajo de la canasta básica de lo que está una jubilación mínima, ¿no? Sí, la verdad es que si pensás que es una persona que siempre vivió de changa y no tuvo trabajo formal, probablemente tampoco muchos puedan acceder a su vivienda, ¿no? Y, claro. y estén en una situación de tener que alquilar, bueno, tienen para peor todavía y tienen un ingreso bajo, que ese era lo que se aspiraba, que por suerte se sacó de la ley bases, pero el gobierno había mandado un capítulo que decía que quienes no cumplieran los 30 años de aporte iban a tener que ir a ese tercer renglón, ¿no? Que es lo que hablamos siempre. Claro, la PUAM. ¿No? ¿Cómo haces cuando una canasta básica está en 300.000 e inclusive con bono nos vamos a 250 con una PUAM? Bien. Así que bueno, esa es la información. Después tenemos otros datos más de color. Sí. Uno es técnico, que es el último renglón, que es la prestación básica universal. Está incorporado dentro de lo que es la jubilación mínima.
pero y se toma, ¿por qué se pone? Porque se toma muchas veces para el cálculo de las moratorias, claro, para el cálculo de las cuotas que se tienen que pagar, porque las moratorias no pueden tener una cuota menor al 30%, esa cuota, de ese valor de prestación básica universal. Bien. Entonces, por eso también se pone ese dato. Bien. Y la jubilación máxima, sí, que es de 1.517.000, uh-huh, eso es lo máximo, sí, que puede tener un jubilado de ANSES. Ok, perfecto. Hablaste de moratoria, que también es un tema muy, pero muy importante. No hubo ningún cambio y sigue vigente. Siempre sí tenemos, yo quiero recalcar esto, sí, sí, de que la gente que esté pronta ya a cumplir su edad jubilatoria, sí, bueno, nada, empiecen ya a averiguar. Sí. Entendamos que la que se haya sacado de la ley bases no significa, porque hay todo un movimiento, claro, legislativo por parte del gobierno nacional, de iniciativas del gobierno nacional, para ir enviando ahora, ya no en una ley ómnibus, como se llama, o sea, en una ley que trate muchas cosas, sino por separado aquellas cosas que sacaron de la ley. Exacto. ¿No? Entonces, tengamos en cuenta que por el momento la ley de moratoria nos quedan 8 meses de ley. Eso iba a decir. Porque, viste, nos pasa tan rápido el año que pareciera que queda, exacto, muy lejano, pero en marzo del 2025 la ley termina. Entonces, no, y ahí, si no se vuelve a volver a tratar esa misma ley, a prorrogar la moratoria o hacer una nueva, bueno, la realidad es que en ese momento se cae. Porque claro, tiene una vigencia, una finalización, la ley actual. Exactamente. Entonces, si no se trata la prórroga, no va a seguir. Es decir, que quedan 8 meses de moratoria. Por eso, ¿no? Sí. O sea que después, si la gente, incertidumbre, no sabemos qué va a suceder. Quiere decir que entonces las mujeres que cumplan 60 en octubre, en noviembre, en diciembre, sí, en enero, no se dejen ahora estar. En agosto, no se dejen estar, o los hombres que cumplan 65, sí, también, lo no mismo, se dejen estar, porque no sabemos qué va a suceder de acá a marzo. Y ante la duda, es preferible, si necesitamos la moratoria, es preferible iniciar el trámite. Sí, 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 tal cual, tal cual. Hay para que iniciar. Entre, de última vemos después. Hay que iniciar, hay que iniciar el trámite, sí. ¿Qué pasa con los trámites que ya iniciaron, que ya están y que todavía no salieron? Bueno, vienen saliendo, es una cuestión administrativa de tiempos, no tiene por el momento más que eso, okay, más que esa información. Nosotros en nuestra zona, debo admitir, porque también pueden escuchar ustedes que hay oficinas que han cerrado. Sí. En lo que tiene que ver, nuestra oficina depende de Pergamino, ¿sí? Okay. En Pergamino y en Salto y en la zona que atañe a nuestra zona, que Pergamino también incluye las oficinas de Rojas, uh-huh, de Colón y de Arrecifes. Bueno, no ha habido hasta el momento un descenso de personal técnico de atención al público, ¿sí? Bien. Sí, han rescindido los contratos de no los jefes, pero no del personal administrativo, por ende no hay una baja de producción en cuanto a los trámites administrativos, no es que hay una tardanza mayor ni nada por el estilo, es decir, los trámites vienen saliendo, la gente se viene jubilando, las jubilaciones vienen saliendo. Ok, uh-huh, perfecto. Bueno, para esto entonces se tiene que quedar tranquilos de que si a alguien le está tardando, sí, que salga su jubilación y que salió por moratoria, que inició el trámite ya, pero está tardando, en realidad es una cuestión administrativa. Es algo que puede haber sucedido también, claro, inclusive en las gestiones anteriores. Sí, sí, porque sí, claro, depende del tipo de jubilación, depende qué cosas haya que ir a verificar, ¿no? Bien. Hay jubilaciones que salen muy rápido y la gente dice, ¿cómo? Mi vecina se jubiló más rápido. Bueno, pero cada jubilación, yo siempre digo, es un caso excepcional, exacto, y particular, y tiene particularidades especiales que no se pueden comparar, ¿no? Inclusive a veces me ha pasado, me dicen, y porque yo trabajaba en el mismo lugar, mi mismo puesto, y cuando entras a ahondar, siempre, o alguno tenía hijos, el otro no tenía hijos, claro, y siempre hay cuestiones particulares de cada caso, así, exacto, que no se asusten, porque la realidad es que las jubilaciones vienen tramitándose y vienen saliendo. Ok, recordamos también con respecto a esto que dijiste anteriormente de el bono, que porque me habían preguntado también algo así como que si alguien tenía, por ejemplo, la pensión por viudez y aparte tenía una jubilación mínima, no va el bono, no, porque se toma la suma de las dos, bien, y es la suma de las dos la que tiene que dar menos de la mínima y obviamente da más, da el, claro, doble, claro, y entonces ya no corresponde bono. Por eso no cuenten el bono en la cantidad, que no cuenten esos 70 mil pesos que los extra ni siquiera acá, única vez, porque algunos me dicen, aunque sea en una de las dos, no me lo dan, no te dan nada, es cero, o sea, es
tu pensión por 215, bien, si tiene la mínima de pensión, perdón, 225 a partir del mes que viene, y tu jubilación por 225. Bien. Sumás algo así como 450 mil pesos, se supera el monto de por el cual se da hasta 70 mil pesos, obviamente, claro, que son los 295 mil pesos, uh-huh, como lo supera ampliamente, bueno, no corresponde el bono. Esa es una lógica que se viene tratando. Siempre. Y fue así también en la gestión anterior. Perfecto. En la lógica de los bonos para la mínima, cuando había pensión y jubilación, no se daba el bono. Excelente. ¿Qué pasa con la AUH? ¿Continúa de manera normal? ¿Se sigue entregando? ¿No hubo ningún tipo de modificación con las últimas leyes? No, por el momento no hay modificación. Bien. La asignación universal sigue. Bien. Y otra vez lo que vemos es muy retrasado el salario en blanco, ¿no? Claro. En términos del aumento que tiene es bajo. Y quedó más alta la asignación universal, pero la asignación universal, lo mismo que la tarjeta alimentar, son prestaciones que viene sosteniendo ANSES, gracias a Dios, porque la verdad que son muy necesarias en estos momentos, como lo fueron también en los años anteriores. Así que bueno, creo que es una de esas políticas públicas que han podido sostenerse como políticas de Estado, ¿no? Exacto. Yo digo, hay informes de la UCA que tiene un observatorio de economía muy importante y social de la Universidad Católica Argentina, uh-huh, y mismo de la UADE, que explican la importancia, ¿no?, de la asignación universal, no por la prestación económica en sí, que sí es importante para, uh-huh, garantizar algunos derechos básicos de niños, niñas y adolescentes, sino también por esto de que tiene la obligatoriedad de la asistencia escolar, ¿no? Claro. La cuestión de que puedan estar nuestros niños en las escuelas, y que entonces ayudó mucho esta política pública a combatir la deserción escolar. Totalmente. ¿No? Entonces, por eso creo que es aceptada y ya es una política de Estado, esperemos. Por lo menos en principio no hay tampoco definiciones desde presidencia, del presidente, uh-huh, como sí podemos ver en otros temas como la moratoria y demás, en que él es muy claro en que está en contra, no así con el tema de la asignación universal. Todo lo contrario, porque creo que hubo hasta aumentos, ¿no es cierto? Sí, al contrario, tuvo aumentos, sí, significativos. Excelente. Exactamente. Bueno, eso sí es importante entonces. Uh-huh. Tenemos otra imagen que nos trajiste. Sí, vienen que yo siempre traigo cositas así, sí, diferentes para poder sumar. Porque esto es algo que también me enoja y siempre viene sucediendo, que tiene que ver con algunas informaciones que surgen en las redes y que surgen también en Google, ¿no? Y nuestros vecinos y vecinas, no solo jubilados y jubiladas, ¿no? Uh-huh. Pero están también muy relacionados con jubiladas y jubiladas, porque el título de las prestaciones suele hablar de un bono extraordinario, de un bono, uh-huh, por única vez, claro, ¿no? O de alguna prestación así como las que ANSES estaba acostumbrada a dar, sí, sí, como sí, fue el IFE tan conocido, o algún bono extraordinario para Navidad o para... Bueno, entonces encontramos muy seguido algunos medios de comunicación, no los principales medios nacionales que uno puede, uh-huh, conocer o leer, pero sí muchos medios que surgen de las redes, ¿sí?, en Google o demás, que hablan de... ANSES va a dar... Hermosa noticia, importante noticia, ay, sí, gran noticia. ANSES va a dar un bono extraordinario de 270 mil pesos. Vean, por única vez, dice. Por única vez. Es tremendo. Por única vez. O sea, te entra la desesperación en ese instante cuando te dicen por única Imaginate vez. Imagínate que la gente... Me tengo que anotar ya, decís vos. Va corriendo, ¿no? ANSES, a hablar, a meterse, a volver, y intenta por la página y consulta, nos consulta a nosotros, claro, por saber que, sí, no, no, al que lee esto y dice, vengo por el bono de los 270 mil pesos, o me llama y me dice, Caro, ¿cómo puedo hacer esto? Surgió de una duda de una vecina, sí, por, claro, eso me surgió la idea de venir y plantearlo en el bloque también, sí, ¿no? Totalmente. ¿Cómo hago, Caro, para cobrar los 270 mil pesos que dio ANSES? ¿Qué 270 mil pesos? ¿Cuándo, Dios? ¿Cuándo? ¿Dónde entro a mirar que me perdí? Yo que siempre estoy, claro, tan atenta a todo lo que sucede. Claro, y me encuentro con estas noticias que surgen, como la de la plaquita que podemos tener ahí, que por ahí no la ven bien, pero les podemos contar un poquito, ¿no? ¿Qué dice el título, Eli? ¿Qué dice el título, dice, de la placa? Dice, información falsa, porque claro, tiene una hermosa foto hasta con de ANSES, del logo, todo, ¿eh? Todo, todo. Y los billetes, la mano con el billete me mata. Es terrible, la mano con el billete. O sea, es el terrible. Trabajo que hacen es... terrible. La verdad que impecable, profesional, podríamos decir. ¿Sí? Para las estafas, sí, son profesionales. No, es terrible. ¿Eh? Y dice. Dice, a ver. ANSES brindará un bono de 270 mil pesos antes que termine julio. O sea. Mientras la desesperación ya, te digo. Terrible, ¿no? Yo me pongo en el lugar del jubilado. El jubilado, cuando dicen bono, que lo primero que vos pensás es que es para un jubilado. Totalmente. Entonces empieza eso, ¿no? Y la desesperación, aparte vas a ANSES y dicen, no hay ningún bono, y vos decís, ¿cómo? Si yo leí una nota.
que dice ANSES, lo dice ANSES, no, no lo dice ANSES, hay que ir más chiquito, lo dice un medio de comunicación X que está en las redes, y el otro es peor todavía, ¿no? Excelente noticia, de ANSES. Este grupo cobrará, no sabe, no sabe qué grupo, no sabe ni el título, un bono de 270 mil pesos por única vez. No, no. Es tremendo, tremendo. Bien, entonces... A ver, ¿de qué se trata? Ahora vamos, puede venir si quiere el operador de nuevo con nosotros. Vamos a hablar un poquito de este tipo de noticias. Terrible. Que no es la primera vez que salen y que nos ha traído yo cuando estaba en ANSES. Me agarraba una bronca. Por porque no me parece decirlo, que lo vemos, yo te lo voy a de preguntar. Otra manera, de otra manera, porque la verdad es que ilusiona en momentos tan difíciles. No es que no, a nadie le viene bien si viene un bono de este tipo. Y entonces, la verdad que es terrible. Bueno, a ver... En este caso y en todos los casos, estas son prestaciones que estuvieron siempre en ANSES. Claro. Primer tema, no hay nada nuevo. Mentira que hay algo nuevo, no existe. Segundo, ¿qué prestación es? Porque es un monto alto en general. Claro. Buscan algo que dé ANSES efectivamente, porque es verdad, ANSES existe una prestación de 270 mil pesos y que dicen, bueno, ¿a quién se la dan? Claro. ¿No? Bueno, buscan montos que llamen así como la atención. Claro. O obviamente, hoy cualquier monto llama la atención, pero bueno, este es un monto medianamente elevado. Date cuenta que es más que una jubilación mínima. Exacto. Te acabamos de decir que era de 225 mil en agosto. Bueno, estos 270 mil pesos es una prestación que es la prestación por adopción. Sí, así como lo escuchas. ¿Qué? Sí. A todas aquellas familias que adoptan un niño o una niña, siempre ANSES les dio... un bono por única, un bono, no es un bono tampoco, tampoco está bien utilizada la palabra. Claro. Es una prestación por haber adoptado y por esa situación, ANSES otorga una asignación familiar por adopción. ¿Pero única, una sola vez? Exacto, cuando venís y haces el trámite. Es decir, si con vos. Claro que quería un chico. Si vos tenés, adoptás un niño, una niña, y ya tenés la partida a tu nombre y tenés el certificado de adopción y demás. Incorporás en tu vínculo y en tus relaciones familiares a ese menor, bueno, en ese momento, por única vez, ANSES hace una prestación. Bien. Como también la hace por casamiento, por ejemplo. Cuando vos te casás y trabajás en blanco y tenés ciertas... que es histórico también, viene de cuando se pagaba el salario por hijo a un trabajador. ¿A quién se le paga? A aquellas personas que tienen trabajo en blanco o tienen una prestación por desempleo, es decir, que han trabajado en blanco. Ah, por ejemplo, si no trabajan los papás en blanco y cobran asignación universal, pues no tienen la prestación de adopción. Es solamente para trabajadores en blanco o prestación por desempleo. Pero que adopten. Claro. O sea, es un porcentaje ínfimo. Y no es algo que sea novedoso ni nuevo. O sea, es 100% una noticia falsa, fake news, pero de acá absoluta. A la China. Absoluta y vergonzosa, ¿no? Vergonzosa. Asquerosa y vergonzosa, porque jugar así con la ilusión y la necesidad de la gente es ruin, realmente. Por eso a mí me enoja muchísimo. Sí, y hoy otra vecina me lo decía y me da bronca tener que decirle no, no es así. Porque además, ¿no? Claro. Y la gente obviamente me pasaba en ANSES, se va reenojada de la oficina porque siente... que todo el mundo parece que no le toman el pelo, se siente absolutamente usada no, o que los vapulean y la verdad que se enoja muchísimo. Bueno, esta es una prestación por adopción, no es nueva. Claro. Sí, en julio es un valor mayor porque viene subiendo todos los meses un poquito. Tienen incrementos, pero no es nada nuevo y es para aquellas personas que adoptan un niño. Nada que ver, no es un bono, no es algo raro. De hecho, si ustedes lo buscan, como siempre digo, ¿no? Vayan a la fuente. Claro, exactamente. O a la oficina de ANSES, como dije siempre, estando adentro o afuera de la oficina. Vayan o a la página oficial de ANSES. Claro. Y a la oficial, no a grupos de comunicación que a veces pueden tener mucha buena voluntad, pero en realidad no. Y ojo, porque también esto es un engaño, ¿no? Porque muchas veces hay páginas que usan esto como gancho y dicen inscribite aquí, y cuando vos entras a ese enlace, la realidad es que le estás dando datos a gente que te quiere estafar. O sea, peor todavía. Entonces, nunca una prestación de ANSES, sépanlo, sea cual sea, se va a inscribir por nada que no sea entrando con clave a mi ANSES. Exacto. O yendo a una oficina. Bien. Si no entran a la con clave a mi ANSES, con la clave que ustedes generaron y todo,
nunca va a ser. Y segundo, ANSES tiene todos sus datos. Nunca le va a pedir un dato de una tarjeta bancaria, de una clave de un banco. Eso jamás lo va a pedir ANSES. Claro. No lo necesita. No lo necesita porque si ustedes ya tienen una prestación de ANSES, como una jubilación o una pensión, uh-huh, o un salario en blanco o lo que sea, ya está la información, ¿sí? Y de necesitar abrirle una cuenta, la abre ANSES. No les va a pedir a ustedes, tenés que traerme un CBU. Claro, ¿mm? Exactamente. Entonces, quédense tranquilos, pero ojo, porque ante la desesperación de querer inscribirse. Porque tiene un engaño ahí, ¿no es cierto? Porque les tiene un objetivo, ¿no? Obviamente. El título, lamentablemente, es tan engañoso y tan ruin, como bien decías vos, que dice, por única vez, en julio. Y es fin de julio, o sea, nos quedan... Chau, nos quedan 15 días. 9 días. 10 días. No nos queda nada. Entonces la gente se empieza a desesperar, Entonces empiezas a entrar en los links. Y es por la... Te dicen, se hace por la página. Entras a cualquier lugar. Claro. Y ahí es donde la gente... Es estafada. O sea, es algo que sigue sucediendo cada vez con más ingenio y cada vez, ¿no? Con esta liviandad con que se puede decir cualquier cosa, apareciera en las redes sociales, que a veces eso, ¿no? Es importante, ¿eh? Tener libertad de expresión, siempre lo decimos. Obvio, pero controlar un poco. Esto tiene que tener un control. Tiene que tener un control. No se puede decir cualquier cosa y salir impune, porque de atrás de esto es esto. Hay estafas, hay... Gente que está organizada para cometer, obvio, un crimen y estafar a vecinos y vecinas, ni hablar jubilados y jubiladas, pero también a gente más joven, ¿no? Exacto, que en estos momentos, un laburante que te dice es para trabajadores, lo primero que hace cuando llega la noche a laburar es entrar y meterse, exacto, porque a todo el mundo lo necesita en estos momentos. Además, ¿no? Nosotros desde acá también, cuando nos mandan los partes oficiales de la comisaría, que dice, bueno, defraudación informática. Hay muchos partes. Todos los días. Defraudación informática. Es esto. Es esto mismo. Estamos hablando de esto mismo. Y lamentablemente, hay que decirlo, no, por lo general no tiene una solución favorable para el damnificado. No. O sea, después no se sabe quién te contactó, quién era. Es cambiaron muy difícil. El número, está bloqueado. Porque como es todo de forma digital... Es muy difícil concretar la detención y que te devuelva. No hay forma, no hay culpable después. No. El número no existe más, está bloqueado, no existe. O sea, listo, se quemaron. No pasa. Y nos pasa, a mí me pasaba antes. Después encuentran los descuentos en un recibo de sueldo, por ejemplo. Claro. Y yo este descuento no sé qué es. Y el banco me dice que es de Financiera Monteagudo, SRL. Sí. ¿Y dónde lo ubico? Claro. Y no la pueden ni ubicar. No, no, y el banco te dice, pero acá me dice que usted sacó un crédito. Y es lo que hay para... Y tenés que ir a quejarte a la financiera, que no sabés quién es, de dónde es, cómo está creada. Y esto que vos decís es terrible. Cierto, que le pasa a gente joven, no es solamente jubilados. No. Yo tengo una amiga que es joven, tiene, o sea, más o menos la edad mía, y que tuvo que hasta vender el auto por una estafa. Sí. O sea, sí. Es grave, de verdad. Es grave, ¿no? Es grave y son muy hábiles. No se sientan... Ni con vergüenza, porque eso también, porque les puedo asegurar que le pasa a cualquiera, y como decís vos, Eli, a gente joven, y a gente joven que, a mí también tengo una amiga que le pasó, y es una persona que está súper formada, pero en ese momento te agarran, ¿no? Y te dicen, no, porque si no me das este dato te van a vaciar las cuentas, apurate, qué sé yo, qué sé cuánto. Te apuran, vos te asustás. Pensás que te están llamando de uno de estos lugares, ANSES o un banco o lo que sea, y bueno, obviamente ahí empieza el problema y la estafa. Así que me parece importante recalcarlo, porque más allá de la decepción, ¿no?, de que el bono no existe y que es mentira, resaltar que vayan solamente a las fuentes. Total. Si leen una noticia, la que sea... tiene que ser un medio de mucho de mucha confianza, los canales clásicos, bueno, en nuestro caso el canal local, pero tenemos canales que todos canales conocemos, nacionales, ¿no? Más allá de que nos guste o no, son canales de renombre y en donde van especialistas y que dan información certera. Claro. Pero todo lo que tiene que ver por las redes, tengan muchísimo cuidado, o mensajitos que les llegue también por WhatsApp, porque también, ¿no?, se venden las bases de datos y ¿cómo tienen nuestros datos? Sí, y te llaman como que tienen nuestros datos, datos. Es terrible. Entonces, bueno, muy atentos a eso, a usar los canales oficiales. Vamos a volver a poner la placa, porque si encuentran ustedes este título, lo ignoran. Ignórenlo. Ignoren absolutamente este título en cualquier red social, en cualquier
No sé, porque a veces uno entra hasta YouTube y aparecen titulares, güey. Sí. El mismo Google, cuando uno va al buscador, tiene titulares allí. Y a veces te notifican, como que te dan la información como una primicia y te cae en tu celular. Claro, suena en tu celular como algo que es para vos, una notificación. Exacto. Y ANSES, en este caso, este título en particular que le estamos mostrando, dice, ANSES brindará un bono de 270 mil pesos antes que termine julio. Y tiene obviamente una foto de ANSES, con el loguito, con el nombre, con la tipografía que usa ANSES y todo, ¿eh? Obviamente cuando entras adentro, sí, con muy difícil de entender, dice que es una prestación por adopción. No es que no dice, no es que miente, dice que es un bono para jubilados. Claro, pero está muy capcioso y lo entiendo yo que conozco la temática y que entiendo de qué habla y está por ahí la palabra adopción en algún momento, pero después, viste, es muy, muy, muy vuelta y la gente se queda con el primer título. Claro. Entonces después cuando dicen ingrese aquí para pedir el bono, por las dudas yo entro a verte y la gente entra. Exacto. A ver si por ahí me toca o por ahí estoy en el grupo, viste. Claro. No, la verdad que es terrible. Ténganlo en cuenta entonces si leen este tipo de información en las redes, como decíamos, o en cualquier otro medio de comunicación, no hay ningún bono de 270 mil pesos para ningún grupo, ni para jubilados, ni para pensionados, ni para nadie. En nada, por lo menos no ahora. No hay nada nuevo. Esto es lo que nos explicaba Caro recién, que es por adopción. Que no sabía yo, mirá ese dato. Sí, siempre estuvo hace muchísimos años. Sí, bueno, sí. Bueno, la verdad que con lo que es adoptar, que ya es un, ¿no? Sí, en sí supuesto, mismo, ¿no? Un hecho. Un acto de amor grande, como no sé, como el mundo mismo. Sí. Bueno, ANSES tiene allí una prestación por adopción, que tenés 2 años desde el momento de adoptar para poder ir a hacer el trámite, porque hay gente que no lo sabe y se entera después, ¿no? Con el tiempo, pero sí, hemos tenido la fortuna de tener algunos vecinos y vecinas que han venido muy contentos y ser parte de ese momento también es hermoso. Así totalmente. Que sí, existe la prestación por adopción, pero existió siempre. Bien. Y no vence en julio tampoco. O sea, no, por favor. Está mal, sí, hasta todo está mal. Todo así está que mal. No, quédense tranquilos. Bueno, quédense tranquilos. Entonces, como siempre repetimos, ustedes no vayan a ninguna cosa que no sea fuera de ANSES. ¿Se va? Además, acá tenemos la posibilidad de que tenemos el organismo acá. No hay que viajar a otro lado. Así que tenemos el organismo acá, van hasta ANSES. Y las mismas chicas obviamente se van a encargar de disipar cualquier tipo de duda. Sí, por supuesto que sí. Caro, ¿nosotros nos vemos la próxima semana? ¿Cómo no? Nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere. Nosotros vamos a un pequeño corte de videíto y volvemos enseguida.